propone la suspensión preventiva en todos los derechos partidarios. Y en segundo lugar, la comisión le confiere una vista por un término de 3 días que se notificará en el domicilio constituido ante las oficinas partidarias para que ejerza el derecho de defensa. Y la comisión a su vez ya se está convocada para el día miércoles próximo, partiendo de la base de que el plazo acordado estará cumplido en ese momento, para tomar una decisión sobre la base de los elementos disponibles, más la defensa que podrá ejercer, si es que la ejerce. La Carta Orgánica tiene una serie de previsiones que van desde sanciones más suaves hasta la máxima sanción, que es la expulsión. Hay versiones que hablan incluso de una renuncia que yo no conozco, pero lo que la Comisión, independientemente de la conducta de las personas, lo que la Comisión propone es suspenderlo.